Decenas de adultos mayores de 58 años de edad acudieron para completar su inmunización con la segunda dosis. En el centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo, CEPUN, se registró una larga fila. Las personas llegaron desde horas de la madrugada, incluso desde la noche anterior, como los primeros de la cola. Fui a hacer las consultas, simplemente no hay información. Dicen que desconocen, que no saben hasta nueva orden. El día de ayer pasé por acá y encontré a los jovencitos que estaban formando cola para sus padres y me acoplé al grupo. Por esa razón es que estoy desde las 8:30 de la noche del día de ayer. Desde el día empezaban, hoy mañana nada más, ¿no? Por eso que me he venido a esa hora, a las 3 de la mañana. ¿Por qué madrugar tanto, señor? Pues que como no ha habido las vacunas, uno ha venido temprano, ¿no? Pensando que había cola, pero... ¿Ya? Ya ahorita ya se está poniendo la cola de nuevo ya fuerte, ¿no? ¿A usted le corresponde la segunda dosis o recién se va a colocar? La segunda dosis. En Trujillo Distrito se designaron dos vacunatorios, el CEPUN y el Colegio San Juan, donde la cola se formó desde muy temprano. Conforme pasaron las horas, todo se normalizó. La jornada de inmunización será hasta este viernes 2 de julio. ¿Y usted viene por la segunda dosis? Segunda dosis, señorita. ¿De qué zona de Trujillo viene usted? De Andergasuri. La información debe ser para todos, porque hay personas que no tenemos la información al alcance y pues por ahí que nos ayuda, ¿no? Mejorar en ese aspecto. Mejorar, el Perú es primero. La Gerencia Regional de Salud pretende aplicar 24.786 dosis para personas mayores de 58 años, a excepción de la provincia de Bolívar. Cabe indicar que aquellos adultos que cumplan 58 años hasta diciembre del presente año y aún no han recibido la primera dosis, pueden acudir a los centros de vacunación establecidos, así como personas con síndrome de Down con enfermedad renal y mujeres con más de 28 semanas de gestación.